Wow. Bueno, chicos, entonces eso ya quedará aquí grabado. Como les dije, la tarea se puede hacer en parejas, ¿ok? La fecha es el 13 de noviembre del 2022 a las 11 de la noche. Básicamente lo que vamos a hacer, bueno, pueden utilizar el entorno de desarrollo que ustedes quieran, mientras sea Python, lógicamente, ¿verdad? ¿Ok? El juego consiste básicamente en un enfrentamiento entre dos matrices de tamaño m por n. O sea, es una matriz cuadrada que tiene la misma cantidad de filas y la misma cantidad de columnas. El usuario debe ingresar los números correspondientes a la cantidad de filas y columnas, o sea, un valor para ambas matrices, ¿ok? Estas deben ser mayores o iguales a 5, o sea, la cantidad de filas y columnas tiene que ser mayor o igual a 5, o sea, solo es un dato. O sea, al inicio va a decir ingrese la cantidad de filas y columnas y listo. 5, 10, 20, 70, lo que sea, ¿ok? Las matrices van a estar ambas llenas con números aleatorios en un rango comprendido de 0 a 100, ¿ok? Tiene que validar que el valor que se ingrese sea un valor correcto, ¿ok? O sea, que no se ingrese cualquier cosa. Eso también lo vamos a ver. Por Dios. ¿Ok? Vamos a ponerle acá. Un valor correcto sería un entero. A un entero, sí, exactamente. ¿Ok? Debe desarrollar una función que construya las dos matrices, tanto la matriz A como la matriz B, de m por m, los llene con números enteros, aleatorios comprendidos entre 0 y 100, y retorne ambas matrices. Bueno, una a la vez. Puede ser una función generar matriz y la llama dos veces. Una vez listas las matrices, debe desarrollar una función que compare cada uno de los elementos de la matriz A con los elementos de la matriz B, buscando el mayor en cada pareja, de tal manera que se comparan valores en las mismas posiciones, ¿ok? Como ya vimos en los arreglos de una dimensión tienen posiciones o índices que van del 0 al tamaño del arreglo, menos 1. Por ejemplo, un arreglo de tamaño 10, ¿verdad? Vamos a verlo por acá. Y se quedó pegado esto. Qué desastre. Ok, por ejemplo, un arreglo, vamos a subirle un poquito aquí. Un arreglo de tamaño 5, ¿verdad? Lo voy a poner para abajo por motivos prácticos. Tiene índices que van del 0, el 1, 2, 3, 4, y este nos sobró porque era de tamaño 5, ¿verdad? Ok, de igualmente. Las matrices tienen índices. ¿Qué es una matriz? Bueno, básicamente una matriz es un arreglo de arreglos. ¿Ok? Como vamos a ver ahorita dentro de un ratito. ¿Ok? Por ejemplo, esta matriz adicional a las filas tiene columnas. Por ejemplo, la 0, la 1 y la 2. ¿Ok? Esta sería, en este caso, una matriz de 5 filas por 3 columnas. ¿Ok? Para la tarea tiene que ser una matriz cuadrada. Entonces sería una matriz más o menos así. Una matriz de 5 filas y 5 columnas. ¿Ok? Esa sería. Perdón, la 4, gracias. Esta sería la matriz A y esta sería la matriz B. Ambas llenas con un valor aleatorio entre 0 y 100. No. Ah, bueno, sí, la que vimos la vez pasada. La random. Ah, esto es punto y coma. No, todavía no es necesario. Ok. Entonces, ven, esta matriz, por ejemplo, este espacio de la matriz es el espacio 0, 0. Este espacio de la matriz es el espacio 2, 2. Este es el 3, 0. O sea, primero se referencia a la fila y la columna. El asunto aquí es enfrentar este contra este, luego este otro contra este otro, y así cada uno, ¿verdad? Hasta llegar al final a enfrentar este con este.
¿Okay? Siempre buscando el mayor de los dos. Por ejemplo, en este caso, 19 versus 91, gana la matriz B o la matriz 2. En este caso, 98 contra 77 ganaría esta. ¿Okay? Y así con cada uno, ¿verdad? Eso es básicamente el enfrentamiento. Las matrices, por ejemplo, esta se llama matriz A y este, pues, bauticémosla como matriz B. Entonces, la referencia de cada uno de los espacios de las matrices, y ahorita vamos a verlo con ansias, va a ser fila, ¿verdad? Fila y columna. Es como ubicarse, es ubicarse en un plano, digamos, fila y columna, y ahí voy a llegar. ¿Okay? Entonces se compara tanto matriz A, fila columna, como matriz B, fila columna, y ahí obtenemos un valor, o sea, ahí obtenemos quién de los dos es mayor. Entonces, como dice acá, se va buscando el mayor en cada pareja de tal modo que se comparan valores en las mismas posiciones. Por ejemplo, matriz en la posición IJ. Okay, esto nos da un adelanto de lo que vamos a ver, cómo es que se recorre una matriz. Si recorríamos un arreglo mediante un ciclo, ahora recorremos una matriz mediante dos ciclos, uno para recorrer las filas y otro para recorrer las columnas. ¿Okay? Debe almacenar cada resultado de las comparaciones, o sea, van a ir comparando uno con uno. Y van a comparar y van a guardar, mejor dicho, cada resultado en en un arreglo unidimensional, o sea, en un vector. ¿De qué forma? ¿De qué forma lo van a hacer? Bueno, básicamente lo que deben hacer es crear un vector. Por ejemplo, si las matrices son de 5 por 5, ¿verdad? Cada matriz, ¿cuántos espacios tendría? 25, ¿verdad? Entonces van a crear un vector de 25 espacios, ¿verdad? Y en ese vector van a ir guardando los resultados de las comparaciones, ¿verdad? Por ejemplo, como dice ahí, para dos matrices de tamaño 5x5, el valor o el vector, perdón, necesario será de 25 espacios. En cada uno de los espacios debe indicar cuál matriz gana en la comparación. Por ejemplo, ¿verdad? En este caso, si fuésemos creando aquí el vectorcillo, vamos a crear uno aquí, digamos así. De lo que nos dé. Y aquí vamos a hacer este toque porque si no, se van a estar cambie y cambie los valores. Ok. 48 versus 9, ¿quién gana? Matriz A, ¿verdad? Entonces, aquí ustedes pueden grabar, qué sé yo, 1, que indica que la primera comparación la ganó la matriz 1. 21 versus 85, gana 85, ¿verdad? Entonces, en este caso es la matriz 2. 19 contra 5, bueno, 57 contra 19, aquí gana la matriz 1. 20 contra 62, aquí gana la matriz 2. 83 contra 19, aquí gana la matriz 1. Brincamos de fila. 54 versus 18, aquí gana la matriz 1 también. Perdón, la matriz 2. 13 contra 43, aquí gana la 1. Digamos que aquí. Vamos a forzar un empate. 36 versus 36 son iguales. Entonces, vamos a meter aquí un valor que indique que en ese va un empate. 0 versus 62 gana la B, o sea, gana la 2. 75 versus 31, aquí gana la 1. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, ven, van a ir ahí grabando. ¿Para qué? Para que al final podamos contar cuántas veces gana la 1, cuántas veces gana la 2 y cuántos empates se registran, ¿verdad? Los resultados deben indicar cuál matriz ganó en la respectiva comparación. Puede usar valores enteros como 1 para ganar la matriz A, 2 para ganar la matriz B o 0 si hay empate. En el caso de que quieran hacer un arreglo de números, si desean hacer un arreglo de otra cosa, pues utilizan otros valores. Por ejemplo, un arreglo de Charles, entonces pueden decir A para la matriz A, B para la B, E para empate. Entonces ahí cuentan cuántas veces ganaron la A, cuántas veces gana la B y cuántas veces hay es. ¿Ok? Hasta aquí todo en orden. Ok. Un ejemplo con dos matrices de 5x5 sería este, ¿verdad? Por ejemplo, acá 22 contra 11
gana la 1, 6 contra 55, gana la 2, 5 contra 47, gana la 2, 98 contra 98, va 0, o sea, porque fue empate, 15 contra 87, gana la 2, ¿ok? Y así termina con todos hasta el final, 0 con 0, de empate, ¿ok? Usted las va a ir comparando en el orden que usted recorre las matrices, por filas y columnas. Porque el que va a hacer la programación de los ciclos es usted. O sea, ahorita vamos a ver cómo es que programamos una matriz en Python, ¿ok? Para que vean. Primero, recorremos las filas y por cada fila las columnas de cada fila. ¿Ok? Una vez que termina de hacer la comparación, contamos las victorias de cada una y los empates. Entonces, por ejemplo, en este caso particular, dice que la matriz A tiene 10 ganes, la matriz B tiene 11 ganes y existen 4 empates. ¿Ok? Ahora bien, ahí no termina el asunto. Lo que vamos a hacer acá es realizar una serie de comparaciones para validar cuál va a ser el ganador. ¿Ok? Entonces dice por acá, con los resultados obtenidos vamos a aplicar las siguientes reglas. Debe programarlo en otra función, o sea, tiene que programar estas reglas en otra función. Dice, si los resultados de los ganes de la matriz A y la matriz B es el mismo, la partida termina empatada. ¿Okay? Si aquí, por ejemplo, fuera 11 ganes, aquí 11 ganes y aquí 3 empates, el encuentro termina empatado. No pasa nada. Pero si no, ¿ok? Si no son iguales la cantidad de ganes de una y del otro, entonces vamos a aplicar estas reglas. Sumamos los empates, pon atención acá, sumamos los empates al que tenga menos victorias. Así, según el resultado obtenido, aplicamos las siguientes reglas. Por ejemplo, en este caso, ¿quién es el que tiene menos ganes? Menos ganes, la matriz A. Entonces le vamos a sumar 4 a 10, o sea, el resultado de la matriz A, de los ganes de la matriz A, le sumamos los empates, ¿ok? Si con la suma de los empates al perdedor, ese resultado es mayor al ganador, la partida se fuerza a empate, ¿ok? O sea, 4 más 10, 14, 14 es mayor que 11, sí, entonces la partida se fuerza a empate, ¿por qué? Porque bueno, realmente fue cosa del azar, o sea, fue bastante, bastante peleado, entonces por un gane no lo vamos a penalizar como tal, entonces la partida termina en empate. Si con la suma de los empates al perdedor ese resultado es igual al ganador, o sea, por ejemplo, si aquí tuviésemos 10 ganes, aquí 11 ganes y aquí un empate, el empate se suma a los ganes, queda en 11, iguales. Si son iguales, entonces se declara ganador al ganador original, o sea, al que ganó de primera entrada. ¿Ok? O sea, aún sumándole los empates al perdedor, este no logró sobrepasar al ganador. Entonces, salado, perdió. Y si con la suma de los empates al perdedor, ese resultado es menor al ganador, más todavía la partida se acredita al ganador original, o sea, la matriz que originalmente obtuvo más victorias. ¿Ok? ¿Perdón? Sí, pero vamos a ver. Debe imprimir ambas matrices en pantalla, o sea, realice una función que reciba como parámetro una matriz, la recorra y la imprima. Así como los resultados de las comparaciones iniciales, o sea, tiene que imprimir en pantalla la matriz A y tiene que imprimir en pantalla la matriz B. Y tiene que imprimir el vector con las comparaciones. Tiene que imprimir las comparaciones con las reglas de sumas a empates al perdedor y finalmente indicar cuál matriz terminó ganando o bien si la partida terminó en un empate. ¿Ok? Creo que más claro ni el agua. Está fácil, ¿ah? ¿Eh? ¿Cómo? No, pues está fácil. ¿Entendió arreglos? No. Ya me lo dijo todo. Ok. Tenía sueño, tenía un escándalo. Pero ya grabé la clase y la subí, pues si la quieren volver a ver.
Y para que se oiga en el escándalo que tenían. Ok. Ok. Bueno, ¿tienen alguna duda? Ok, las parejas no me las tienen que decir. Ustedes hacen las con las parejas que quieran, ¿verdad? No vaya, que no vaya a ser ahí como una relación rara, ¿verdad? Que me venga un trabajo con que X trabajó con Y y en otro X trabajó con Z. Entonces, eso quiere decir que X le dio vuelta a Y o a Z, ¿verdad? Entonces salió dos veces por ahí, ¿verdad? No, no quiero triángulos amorosos de ningún tipo en la tarea. ¿Ok? Igual, si prefieren estar solos en la vida, a mí me gusta mucho estar solo. Entonces, bueno, no es que me guste vivir solo, me gusta disfrutar el tiempo que puedo pasar solo. Entonces, si lo quieren hacer solitos, entonces lo hacen solos. Si lo quieren hacer en parejas, lo hacen en parejas. ¿Ok? Todo bien. ¿Cuánto vale esa pareja? 7.5%. ¿Ok? Si se hacen parejas, ¿lo manda solo uno? No, lo manda uno con... Aquí, vea. Lo puede mandar cualquiera de los dos. Si lo mandan solitos, así es como tienen que enviarlo. Así, ¿verdad? Nada me pongan. En el subject, entrega tarea 1. O sea, aprendan a seguir reglas. ¿Ok? Bueno, indicaciones, ¿ven? Y si son dos, ponen el carnet de uno y el del otro. Y guión 60202, tarea 01. ¿Ok? Solo lo envía uno. Puede enviarlo uno, me lo envía a mí con copia a la persona que trabajó con ustedes para que vean que se envió. Para que quede un registro, digamos, una copia de acuse de recibo. ¿Está bien? Ok, excelente. Vamos a ver. Esto era por este lado. Vamos a ver por acá otra cosa que les tenía por aquí. Ok, vamos a ver. Voy a dejar de proyectar. Ah, bueno, no, porque igual si los proyecto, eso no va a haber problema. Ok, otra cosa que quería ver aquí con ustedes era que les subí acá el registro de notas que llevan hasta ahora, ¿ok? Para que vayan ustedes viendo ahí qué dan, ¿ok? Hasta el momento hemos sido lo más benéficos posibles y benévolos con los laboratorios, porque bueno, es la primera vez después de 2 años y medio que regresamos al laboratorio y todo el asunto, y ustedes también, ¿ok? Nos quedan 4 labs, ¿ok? Tenemos 6 hasta ahora, ¿ok? Y aquí vienen las notas de cada uno de ustedes. Y al final del promedio. El examen no lo he pasado. Porque, como no sé si alguien me va a reclamar, entonces ya cuando ya lo termino de pasar y se lo di a ustedes, ya lo paso por acá. Entonces ven, de laboratorio es un 20, del examen 1 un 25, del examen 2 un 35, de la tarea 1 un 7.5, de la tarea 2 un 7.5 y la exposición un 5. Dirán, ¿qué es eso de la exposición? Es lo que vamos a ver ahorita. ¿Ok? ¿Sí? Es en grupos, sí señor. Es en grupos, usted lo ha dicho. Es en grupos. Vamos a ver, entonces tenemos acá. Vamos a ver si esta lista de clase tiene. Ok. Aquí está, entonces voy a esconder acá para que no hagan match ahí con las cuestiones. Y acá acá eliminemos esto. Y acá tenemos la lista de todos ustedes. Ustedes son 35, exceptuando Eloy. Ahí está Eloy. Exceptuando Eloy, que desertó. ¿Ok? Salado Eloy. Descansa en la paz del Señor. ¿Ok? Ok. Entonces, ¿cómo vamos a asignar estos trabajos? Básicamente tenemos por acá los temas de programación avanzada, fundamentos de graficación e interfaces gráficas, ¿verdad? Santoque. Esto me lo cambiaron aquí. Principios. Wow. Complicados estos, ok. Cuadernos en lenguajes de programación, simulación, predicción usando modelos matemáticos simples, visualización de datos mediante gráficas y animaciones,
1, 2, 3, 4, 5. 5 por 5, 25. 6 por 5, 30. Necesito meter uno más. Algoritmos de búsqueda y ordenamiento básicos. ¿Ok? Entonces vamos a ver estos temas. Yo les voy a asignar ahorita un número acá para ir viendo el tema de qué le toca a cada uno. Entonces vamos a irnos por acá. ¿Ok? Entonces, ¿cuántas personas hay aquí hoy? Bueno, ok. Entonces vamos a hacer grupos de 5 personas. ¿Ok? Vamos a tratar de hacer grupos de 5. Ok, entonces, me imagino que ustedes no tienen un grupo de 5. Entonces me toca hacerlos a mí. ¿Se puede hacer un grupo? ¿Perdón? Sí, tiene un grupo de 5. ¿De 4? ¿De 4? ¿Quiénes son? Sebastián. Dérese un segundo. Ok, entonces sería Sebastián Agüero. Suave. Agüero. Sebastián. ¿Quién es Sebastián? ¿Quién es yo? Estoy jodiendo. Ustedes son el grupo 1. ¿Quién más? Alvarado. Ana Ruth, ajá. Rodríguez, Laura. Laura Vanessa, de Los Santos de los Últimos Días. Y Jennifer García. García. ¿Están todos aquí? Falta Jennifer. Qué linda, ¿eh? Claro. Ok, entonces ustedes son el grupo número 1. Eso no significa. No, casi que todos exponen el mismo día. ¿De 5 ya? Sí. Excelente, ¿ves? Eso es lo que me gusta, la gente. Los que no tienen grupo, no, pero yo los meto en cualquier lado. ¿Sí? Y se van a portar como amigos, ¿verdad? Nombres, con apellido primero. Con apellido primero. Rojas Jimena, 2. Ajá. Alisa Obando. Ajá. Jara, no, no importa, como sea, dígamelo como sea. ¿No? García, ¿quién? Evert. Everlast. Okay. ¿Quiénes están de ese grupo acá? Todos. Wow. Levanten la mano ese grupo. Ok, perfecto. Está bien. Está muy lindo todo. Ustedes son el grupo número 2. Simplemente para ver ahí. ¿Ok? ¿Alguien más ya se formó o lo formamos? ¿Un grupo de 3? Sí, y le meto 2 más. Ok, entonces, Mora Campos, María Monserrat, la 22. Por 3, ajá. Guerrero Álvarez, el primero, creo. Más viejo. Ajá, ¿quién más? Campos. ¿Quién? Palacios Campos. 3, ok. Perfecto. Ustedes son el grupo de la muerte. Ok. ¿Parejas que hayan acá? ¿Otro de 3? Ahorita. ¿Parejas? ¿Nadie tiene una pareja? Bueno, puede ser que tengan parejas, pero... ¿El de 3? Núñez Andrei. Núñez Andrei.
Okay. El ¿Quién, perdón? Esta. Perfecto. Y González Carlino. González. Mi prima, Cabezas González, ¿es prima mía? Sí, yo creo que sí. Ajá. Ok. Entonces, ok. Bueno, otro de tres, ya no más. Ok. Nombre. Mateo. ¿Mateo qué? Heinz. Heinz. 31. Mateo de Plata es Heinz. Mateo de Plata. Grupo 1 era de 4, ¿verdad? ¿Quiénes son el grupo 1? Y aquellas dos que están por allá. Y no, dos y dos que no vinieron. Y Mateo que pone el billuyo. ¿El compra qué? El hombre es dueño de la Heinz. Familia de los dueños de la Heinz. O sea, pueden hacerse hamburguesas, todo el hombre lleva salsas a tirar por arriba. Ok, listo, ya cerramos ese grupo con cinco personas. ¿Son dos? Ah, excelente. ¿Nombres? Joseph. Joxer. Sí, otro que se llame Joxer no está. Aquí está Calderón. Grupo número dos, ¿quiénes eran? Era un grupo de cuatro, ¿verdad? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. El de dos ya estaba, ¿verdad? Al grupo tres le faltan dos. Entonces este se va para el grupo número tres. ¿Quiénes eran el grupo número tres? Entonces, con Don Joxer. Suena raro, ¿eh? Como que si uno resalta el Joxer. ¿Y quién? Escalante. Este los lleva a Barrio Escalante a comer lo que ustedes quieran. Entonces ahí en Barrio Escalante, todos por cortesía aquí del hombre. Sí. Parece. Podemos ir a 1, 2, 3, 4, 5. A Mandrágoras, si quieren, pues está rico ahí. Ok. Listo, ¿verdad? Entonces ya tenemos estos. Grupo número 4 es de 3 también, ¿verdad? ¿Alguna pareja? Ok. Ahora sí, ¿quién no está en grupo en este momento? De los que estamos por acá. Ok, tenemos dos personas. Aquí tenemos a Carolina, que es María Carolina, que salió, que era prima mía, ve vos. A Melanie, a Andrei, tres, ¿verdad? Esas tres personas que mencioné, me levanta la mano, porfa. Ok. Aquí hay los dos compañeros que están allá atrás. Ustedes dos no tenían grupo, ¿verdad? Les presento a ellos tres. Ok. Nos tratan bien. Ve que ella es prima. Si se pone mal. Ok. Entonces, sí. ¿Nombres? Rubén Durán. Si hubiera sido Rubén Darío, le sale. Ah, Joel, perdón. Joel Durán. Este, ¿verdad? Rashid. No me diga que usted es de los petrodólares. Aquí solo gente importante, ¿ah? Murillo. José Francisco. ¿Usted de plata? Digo yo. No, no lo asocio ahí con el dinero. ¿Quién me hace falta aquí? Compañera, compañero y compañero. Nombre del caballero principal al inicio.
Inicial, principal, ¿no? ¿Cómo es? El del frente. González Jara Caleb. Nombre bíblico, Caleb. O sea, usted tiene dos compañeros y ellos son dos. ¿Y usted? Tres. ¿Y dos? Cinco. Estamos en todas. Ay, madre, dice. Compañera. Tamara. Ahora sí. ¿Los otros dos? Sí, chiquillos, por favor, no me levanten. No me levanten la voz, carajo. Cinco. Villalobos Galagarza. Galagarza. Cinco. Ok, perfecto. Entonces tenemos una persona, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho personas que no tienen grupo. ¿Quién está aquí que no tiene grupo? Un compañero, ¿eh? Muchacho. Levantó la mano. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahora nos vemos afuera, espérense. Ahora lo expone, weón. Ok, ahí está. Entonces, ok. Nombre, mi estimado compañero que me retó a pleito afuera. Chávez. Chávez Gutiérrez Esteban. 6. ¿Conoce alguno de estos muchachos? Ninguno, pues los va a conocer. Porque le va a tocar con Gustavo Cambronero. Le va a tocar con Evander Holyfield. Le va a tocar con Reiner. Le va a tocar con Bernal. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Les parece? Ok, perfecto. Ok. Y por descarte, no descarte. Y porque ahí no vinieron. Les toca a Byron, si están viendo el video, les toca a ustedes. Byron, Diego, Joel Campbell, o Billy Joel, y Gabriel. Ok, ahora sí, ya formamos los grupos, qué cosa más guapona. Ok, entonces yo voy a poner esto aquí con los correos electrónicos para que se contacten y todo el asunto, ¿verdad? Ahora sí. Vamos a ver. Yo por aquí los puse. Buenas tardes, don Daniel. Cuando me ponen don Daniel, quiere decir que es alguien que no conozco. Buenas tardes, Fabi, que ya para el jueves después de mediodía poder. Está interesado. Detalles que vienen muy pocas unidades, entonces era para ubicar. Sí, por favor. Ok, listo. Ok, entonces aquí tengo los temas, que no hable. Tengo aquí los temas, que me enreda, mira que yo me ataranto, y cuando me ataranto yo no puedo. Que vamos a hacerlo aquí con mi aplicación de Super Rifas. Gracias. ¿Cómo que gracias? Ok, bueno, no pasa nada.
Vamos a ver. Tamara, un número del 1 al 7. 6. María Carolina, un número del 1 al 7. 5. A las demás no te pedimos, güey. ¿Sí? Ah, llevaste. ¿Y qué? Que se pelearan ahí por el tema. Vamos a ver, grupo. Grupo 4. Entonces, el tema de ustedes va a ser cuadernos de lenguajes de computación. ¿Ok? ¿Les parece? Bueno, y si no les parece. ¿No les parece como que? Grupo 4, cuaderno de lenguajes de computación. ¿Ok? Perfecto. ¡Qué cosa más bonita! Entonces ya el grupo 4 jugó. Don Mateo, número del 1 al 6. Ustedes son el grupo 3. Ah, sí, es el 1, perdón. Grupo 1. Grupo 1, ¿quiénes eran? Perfecto. ¿Escogiste el 6? Ah, bueno, ahí sí. Ustedes les toca visualización de datos mediante animaciones y gráficas. Ah, picado. No, ahorita no sabe ninguno, eso fijo, pero ya después van a saber. Grupo 2. Grupo 2 sería Luis Fernando, Alison, María Jimena, Génesis, Ebert. ¿Quiénes son esos? Todos ustedes. Número del 1 al 5. 2. Fundamentos de graficación e interfaces gráficas. ¿Quién? ¿Usted? Es muy chiva ese. Así estoy bien, gracias. No, yo humildemente lo acepto. ¿Podemos usar los temas? No. Grupo 3. ¿Grupo 3 quién es? Ustedes. Número del 1 al 4. ¿Dos? ¿Ya? ¿Uno? ¿Uno o dos? ¿Uno? Ya, te la compraría. Desarrollo de juegos en Python. Oye, ¿qué tema? ¿Qué más? Hasta me emocioné. Todos amargados. Hasta un poquito, la hacer de ejemplo. De hecho, esperaría. Esperaría mínimo el de la serpientilla o el de la serpiente que va comiendo snakes. No, el de las matrices lo puedo pegar al cielo. Oiga, ¿quién no pone atención en clase? Grupo 5. Grupo 5. Por Dios. Caleb, José Ricardo, Graving, Justin. ¿Hay alguien aquí de todos ellos? Ok. Número del 1 al 3. El 2. El 1. ¿De qué estoy haciendo aquí? A ustedes les toca simulación a partir de modelos matemáticos y físicos simples. Ese tema es de los más fáciles. ¿Sí? Ok. Grupo 6 era el... Ajá. De ahí le toca a usted elegir entre...
Le toca elegir entre algoritmos de búsqueda o predicción utilizando algoritmos de búsqueda y ordenamiento básicos Predicción. o predicción. Predicción. ¿Cómo es este? ¿Cómo es este? Uf. Está fácil, es muy sencillo. Ok, y el grupo número 7. Entonces, para los del número 7 que están escuchando acá, les va a tocar algoritmos de búsqueda y ordenamiento simples. No. ¿Quién me dijo eso? No. No, o sea, nada más quería saber qué me preguntó, igual no lo iba a poder cambiar. Y está bien porque este grupo es de menos personas. Entonces, O sea, será tan es que no es tan llamativo. Ok, listo. Listo, yo les voy a enviar ahora en el chat, yo ordeno esto para que puedan tener los correos electrónicos de las personas, todo el caso ahí, por si quieren contactarse. Básicamente, chicos, lo que deseo aquí es que hagan un trabajo de investigación. Nuestra última semana de clases va a ser el del 22, del lunes 21. Es más, la última semana de clases realmente es del 28 al 3. No sé por qué el examen es el 26. Es raro eso. ¿Cómo? Pues salen antes. Sí. Sí, porque tengo entendido que la última, ¿verdad que la última semana lectiva es esa? La primera de septiembre, de diciembre. Sí, la primera de noviembre. Pero lectiva. De clases, sí, de clases la última de noviembre y esa es como reposición, ¿sí, no? no, la primera de diciembre es como reposición. Por eso, por eso. Ah, ok, bueno, estamos bien. Entonces, Digo. van a estar preparados para el 21 todos los grupos. ¿Ok? 21 de noviembre. ¿Ok? Para el 21 de noviembre preparados todos los grupos y eventualmente si hace falta lo hacemos el jueves, pero el jueves sí vamos a hacer práctica del examen, pero no importa. ¿Ok? O la hacemos antes la práctica, no importa. 21 de noviembre. Cada grupo, al ser 7, es un montón de rato, entonces cada grupo tiene como máximo 15 minutos para exponer. ¿Ok? No hay trabajo escrito de nada, no hay nada de trabajo escrito, no me tienen que entregar nada más que traer una presentación en PowerPoint o en algún otro, ¿cómo se llama? Programa visual, ¿verdad? De presentación de diapositivas, con buenas prácticas para hacer la diapositiva, ¿verdad? Buen contraste, nada de esos, a veces traen negro con letras fosforescentes y uno dice, eso ahí. O sea, buenos contrastes, ¿verdad? Ustedes buscan en Google. Buenas prácticas a la hora de hacer una presentación en PowerPoint, les va a salir un montón de buenas prácticas, ¿verdad? Entonces, adaptan esas. La presentación lo que quiero es que expliquen un poco el tema, si el tema tiene un trasfondo, por ejemplo, predicción, simulación, como tal, si el tema lo permite, si utilizaron librerías o si usan librerías, por ejemplo, para la programación de juegos, hay librerías, para las gráficas hay librerías, para las interfaces gráficas hay librerías, para los gráficos como tal hay librerías, para todo hay librerías en este mundo. Entonces, las explican un poco y explican uno o dos ejemplos programados. Si son muy chiquitos, muy pequeñitos, son dos. Si es un ejemplo grande, por ejemplo, de un juego que ustedes bajaron y lo arreglaron, le metieron mano al código. Y lo perfeccionaron o lo customizaron. Entonces puede ser ese el ejemplo. ¿Okay? Me tienen que entregar copia de la presentación y el ejemplo programado comprimido en punto zip, ¿no? Solo los punto Python, para compartírselos a todos los de la clase. ¿Okay? Me pueden consultar si están perdidos, ¿verdad? Claro. Si están perdidos, no si están perdidos y no han hecho nada. O sea, si están perdidos y no han hecho nada, pues no, ¿verdad? Entonces, primero investigan un poquito y si el tema se confunde, entonces yo les puedo decir, no, miren,
Por ejemplo, simulación, olvídese de esto, utilice esa librería y enfóquese en eso, ¿verdad? Recuerde que son 15 minutos nada más, ¿ok? Es como para que veamos y ustedes investiguen un poco más a fondo sobre estos temas que son de programación avanzada, ¿ok? No hay trabajo escrito, ¿verdad? Ya se los digo. La presentación tampoco van a traer chorrocientas filminas, o sea, 5, 6, 7 filminas basiquitas, ¿verdad? Explicando un poquito contexto y lo demás bien. Recuerde que también son 5 personas, 15 minutos, tampoco es que dice usted se reparte esto no es el colegio, ¿verdad? Usted dice esto, usted dice lo otro, ustedes hablan de manera espontánea, de manera así tranquila, ¿verdad? ¿Ok? ¿Tienen alguna duda? No. 15 minutos como máximo. La funcionalidad, sí, el código no. Es para que no, bueno, lo de la vez pasada, digamos. Yo sí la hice la presentación. Para que usted sí vino al final. Ah, sí. ¿Qué tema le tocó? Algoritmos de búsqueda. Ah, pues, está. Ah, con razón lo quería cambiar. Caribar, muchacho. Ok. Pues más o menos, ya usted sabe. Nada, ¿cómo fue? O sea, lo logramos hacer en una clase, sí, pero volado. Ok, entonces vamos a ver cómo nos va en esta. Ok, ¿les queda claro? Perfecto. Ok, bueno, entonces, excelente, chicos. Todo va viento en popa. Ok. Como ven acá, ya les subí toda la materia. Acordémonos un poco, ahora sí, siguiendo con la parte de arreglos en Python, ¿verdad? Vimos algunos ejemplillos que también ya les subí por acá, ¿verdad? Crear un arreglo aleatorio, ¿okay? ¿Se acuerdan que yo les puse este ejemplo? Ok, entonces repasemos un poquito. Nos acordamos que era un arreglo. Básicamente, el arreglo como tal, o un arreglo en una dimensión, es una. Básicamente, es algo como esto, ¿verdad? Es un solo. Verlo acá. Ok. En un solo identificador, poder tener n cantidad de elementos del mismo tipo. Por ejemplo, si nosotros tuviésemos que asignarle un tipo a este arreglo, ¿qué tipo de datos sería? De los tipos de datos que ya conocemos. Entero, ¿verdad? Lógicamente. Se le ponemos arreglo, ¿verdad? Nos acordamos que el arreglo tiene, básicamente, ¿cómo se llaman estas? Índices, ¿verdad? Y accedemos a los elementos a través de su índice, ¿ok? El índice como tal, o sea que se me chispoteó aquí la jugada, ¿ok? Muchas gracias. ¿Ves? Que eso era una trampa para ver si está en todas, ¿ok? Por ejemplo, este arreglo es de tamaño 10 y los índices van del 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De tal manera que, por ejemplo, el arreglo en la posición 4, en este caso, tiene un 1, ¿verdad? ¿Ok? Ok, entonces, importante, ¿verdad? No pasarnos del tamaño de los arreglos para que no se nos caiga aquí en la jugada tosti. ¿Ok? Ok, el tamaño del arreglo con el comando len, ¿se acuerdan? Aquí el comandillo. En este caso nos da igual a 10. ¿Por qué? Porque tiene 10 elementos. Y los índices van del 0 al tamaño del arreglo menos 1. Al tamaño del arreglo menos 1. ¿Ok? Bueno, habíamos hecho, finalizando la clase anterior, una pequeña función que nos va a servir bastantillo, ¿verdad? Esta función, como tal,
recibe como parámetro un valor entero correspondiente al número de elementos que quiero que tenga el arreglo. En este caso, 1, 2, 3, hasta 20, 30, 40, etc. Y lo que hace es, primero, crear un arreglo vacío, un arreglo de tamaño 0, con 0 elementos, y crea a partir de un ciclo desde el 0 hasta n, donde n es el número, un número cualquiera metido por el usuario, recibido como parámetro, hace un total de n veces esta sentencia que está acá, mediante el comando append, ingresa o inserta un valor aleatorio. Cada vez que se hace el append, ¿se acuerdan que el append lo hace al final? Hemos visto el insert. El insert lo hace en una posición específica. Entonces acá en este caso queremos que siempre se meta al final. Entonces, ¿perdón? El for se empezaba en cero porque el append depende de... No, el append no depende de nada. Realmente el for empieza en cero, porque va a ir de 0 a n-1, ¿verdad? No, ahorita no importan los índices. O sea, lo hago para que calce así como vos le estás diciendo, pero realmente esto se... Digamos, si vale 5, el ciclo se ejecutaría 0, 1, 2, 3 y 4, o sea, 5 veces, ¿verdad? Pero los valores de i van a ir de 0, 1, 2, 3, 4. ¿Ok? ¿Aquí qué hacemos? Bueno, aquí básicamente lo que estábamos haciendo era insertar un elemento con la utilización de la librería random. Insertamos un elemento aleatorio y lo depositamos en el nuevo espacio que creamos del arreglo. Y así eso se hace n veces. Entonces va a quedar un arreglo lleno. Cuando termina el ciclo, hacemos que la función termine mediante el return y retornamos el arreglo. Como ustedes ven, los retornos pueden ser cualquier cosa. O sea, pueden ser tipos de datos primitivos o pueden ser tipos de datos más complejos como un arreglo o un arreglo de arreglos, como vamos a ver. ¿Ok? ¿Qué me vas a preguntar? Ese random básicamente es la librería random. Ajá. Y es una función propia de la librería random. El punto randy, esa es la función. Esa es una función que está dentro de la librería random. Cuando importamos librerías, esa es una manera de usarla. Hacemos, le damos import, el nombre de la librería, y para usarla en el código, colocamos el nombre de la librería, punto, y ahí él nos va a dar un acceso, por ejemplo, en este caso. Ahí nos va a dar, bueno, si le diera la gana. Bueno, ahí está. Ahí nos va a dar un acceso a todos los elementos que tiene la librería. En este caso, quiero acceder únicamente a este elemento que se llama runInt, o a esta función que se llama runInt, que está por aquí, que es esta, ¿ven? Básicamente así es como accedemos elementos dentro de una librería. Es una manera de hacerlo. ¿Okay? Y cuando se pone arreglo.append, el append es una función básica de cualquier arreglo. ¿Okay? Esto es un arreglo. En el momento en donde Python detecta que eso es un arreglo, ya usted puede acceder a elementos propios del arreglo o funciones propias. Por ejemplo, el clear, que lo borraba, el count, que cuenta cuántos valores hay, el insert, el pop, el remove, el sort, y entre ellos el append, que básicamente lo que hace es insertar un elemento o crear un nuevo espacio en el arreglo al final. Por ejemplo, en este arreglo que está acá, en este, si yo hago un append, entonces crearía otro espacio y en ese caso le metería un valor aleatorio, digamos 45. El append ingresa un elemento al final del arreglo. ¿Ok? Y así es como creamos nuestro arreglo de valores aleatorios, repasando un poquito. Este lo habíamos hecho también, pero con ceros, ¿verdad? Este lo habíamos hecho con ceros, era exactamente igual, pero en vez de llamar a la función runInt, lo que metemos es un cero. Entonces crea un arreglo con ceros. En el bloque principal,
¿verdad? Y creo que se los puse aquí así porque me decían, profe, ¿quieres el bloque principal? Entonces, se los puse aquí. ¿Ok? Creamos, o más bien, mandamos aquí a preguntar al usuario un valor para crear los arreglos y creamos dos arreglos. Primero, un arreglo aleatorio de tamaño n y un arreglo con ceros de tamaño n, ¿verdad? Y veámoslo acá un poquito después lo que hicimos. Claro, ahí nos dio que se pudrió todo. Entonces acá borramos esto. Ahora sí. Entonces vamos a crear un par de arreglos de tamaño 10. Entonces ven, el arreglo 1, después de invocar a la función de crearlo, tiene 10 espacios y su contenido es este. Y el arreglo 2 lo habíamos creado con ceros, ¿correcto? Y aquí lo estamos desplegando. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos. Y recordemos que los arreglos se acceden a través de su posición. ¿Y cómo accede un elemento a través de su posición? Bueno, básicamente, el nombre del arreglo, paréntesis cuadrado, y la posición del arreglo. ¿Ok? La posición que quiero. Siempre y cuando sea una posición válida. Si no es una posición válida, nos va a dar una excepción. Que vamos a aprender a manejar excepciones esta semana también. ¿Ok? El len de mi arreglo lo estoy utilizando de manera como límite a la hora de recorrerlo. El len te va a dar el tamaño del arreglo. Si es de 5, va a ser 5. Pero el ciclo, recuerde que los rangos van de 0 a la posición, o de 0 al límite menos 1. Ajá, correcto. Si el len aquí te da 5, o en este caso te dio 10, entonces va a ser de 0 a 9, como lo puse acá. Eso era un poquito de recordar cómo se manejaban los ciclos. Ok, entonces, algo básico de la parte de arreglo, ¿verdad? Ahora bien, en Python no existen las matrices. Y dirán, profe, entonces, ¿por qué está preguntando matrices en la tarea? Bueno, no existen las matrices como tal. Lo que existe es el concepto de arreglo de arreglos. ¿Ok? Entonces me voy a meter un poquito por acá. ¿Ok? Arreglos de dos dimensiones, o también llamados matrices. Una matriz es básicamente un arreglo de dos dimensiones, similar a los ejes X y Y en un plano. Por ejemplo, en este caso tenemos esta matriz y la matriz tiene dos elementos o un par de índices. Uno para las filas y otro para las columnas. ¿Ok? Entonces, en este caso serían las filas para abajo y las columnas en horizontal. ¿Ok? Filas en vertical, columnas en horizontal. ¿Ok? Debemos recordar que las representaciones gráficas que le damos a los arreglos no son precisamente cómo se almacena la información en el computador. Son básicamente convenciones sencillas que nosotros utilizamos para guiarnos, porque si no, se hace un enredo rarísimo. Las matrices en Python no son una estructura de datos nativa, sino que se declaran como arreglos de arreglos. ¿Ok? Y ahora sí, vean este ejemplo. Nosotros podíamos haber creado una matriz, como vimos en los ejemplos también, los ejemplos básicos de arreglos, pudimos haber creado una matriz, aquí no se ve muy bien, pero aquí está. Vamos a verlo acá. Y lo vamos a poner aquí. ¿Ok? Las podemos crear de manera directa, ¿verdad? En este caso se crea un arreglo de 10 elementos, ¿verdad? Con los números que van de 10, 20, 30, 40, 50, 70, 80, 90 y 100, ¿verdad? O los números que sean. ¿Ok? Cada uno de los elementos, este es el elemento 0, este es el elemento 1, 2, 3 y así hasta el elemento 9, ¿verdad? Porque son 10 en total. ¿Ok? Cada uno de estos elementos
puede ser, como en este caso, un tipo de dato primitivo como un entero, puede ser un flotante, puede ser una referencia a un objeto que también después vemos, o puede ser otro dato no tan básico, como, por ejemplo, otro arreglo. ¿Ok? Básicamente así es como nosotros manejamos, cómo se maneja en Python una matriz. O sea, en cada uno de estos elementos, digamos, lo que vamos a meter aquí no es un tipo de dato primitivo, sino va a ser otro arreglo. Por ejemplo, este. Coma 3 y 4. ¿Ok? Mi arreglo sigue siendo un arreglo unidimensional, ¿verdad? Un arreglo sencillo, de una dimensión. Pero cada uno de los elementos del arreglo es a su vez otro arreglo. Entonces, ¿qué me va a hacer esto? Esto me va a crear la sensación de que por cada uno, por cada elemento, tengo otro arreglo. Entonces, en vez de tener este efecto, lo que voy a hacer es tener más elementos en cada uno. ¿Ok? Veámoslo en este lado para que nos vaya quedando claro. Por ejemplo, acá, a este arreglo le llamo mi matriz, pero es simplemente para saber de que eso va a ser un arreglo de arreglos. Entonces, mi matriz en este caso, ¿cuántos elementos tiene? ¿Cuántos elementos creen que hay ahí? 3 nada más. Cada uno de los elementos, ¿qué es? Otro arreglo, es correcto. ¿Okay? Si yo tiro acá, y ahorita lo vamos a ver, si yo aquí, es más, vamos a hacerlo de una vez. Vamos a ir aquí al REPL. Y vamos a ver ejemplos de matrices. Okay, ponemos aquí. Ok. Ok. Aquí he creado un arreglo de tamaño 3. Vean, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, aquí digo, bueno, vamos a imprimir el tamaño del arreglo? Si yo ejecuto esto, me da 3. Ven que solo tiene 3 elementos. 1, 2 y 3. ¿Qué pasa si metemos un elemento más que a su vez es otro arreglo? ¿Qué sé yo? Pongamos aquí 11, 22 y 33. ¿Cuántos elementos ahora tendría mi matriz? Ahora tiene 4. Pero cada uno de ellos es a su vez un arreglo. Entonces, por ejemplo, si yo aquí llego y digo, bueno, entonces podría ser algo como esto. ¿Ok? Saber qué tamaño tiene mi matriz en la posición 0. ¿Qué tamaño creen que me va a salir ahí? 3. ¿Por qué? Estoy ubicado en la posición 0. Y eso a su vez, ¿qué es? Otro arreglo. Y ese arreglo tiene tamaño 3. De esta manera, estas son las filas y cada uno de estos son las columnas de la matriz. ¿Ok? Veámoslo acá. No, está igual. Veámoslo aquí. En este ejemplo, se declara una matriz de 3x3, o sea, 3 filas y 3 columnas, e inicializa cada celda o campo con los números del 1 al 9. Gráficamente la podemos expresar de esta manera. El primer elemento sería este. ¿Por qué? Porque van en las columnas. Aquí, nosotros estamos acostumbrados, digamos, a
a ver la matriz, a ver los arreglos de manera horizontal. Nada más fácil. Pero, en este caso, por acá, mejor los vemos de manera vertical. Nada más. O sea, vamos a ver aquí, pongámosle este. Esta sería una matriz de 9 filas y 3 columnas. Adelantándome un poco. Aquí, 2. Ok, 9 filas y 3 columnas. Vean este ejemplo de nuevo para no irme muy, muy allá. Ok, gráficamente podríamos expresarlo así. Es una manera sencilla de verlo, ¿verdad? Cada uno de estos, vean que se los puse con unos colores medio rastafarios. Entonces, este sería el elemento 0 de mi matriz. Todo esto, el elemento 1. Y todo esto, el elemento 2. Como dice aquí, como se puede ver, cada fila es un arreglo de 3 espacios. Y a su vez, cada columna es un arreglo también. ¿Ah? O sea, pues, si ustedes... Esa es la manera más sencilla de verlo, pero si quieren verlo también volteado, lo pueden ver. Eso no hay ningún problema. Whatever. Para recorrer una matriz se usa el concepto de anidamiento de ciclos. ¿Recuerdan, verdad? Un ciclo dentro de otro. O sea, un ciclo o más dentro de otro ciclo. De igual manera, como se recorre un arreglo simple, las variables iteradoras I y también J sirven como los índices de las filas y las columnas a la hora de recorrer y acceder los valores de cada campo. ¿Ok? Y vamos a ver por aquí. Acá. Vamos a verlo aquí y esto se los dejo ahí para que lo lean. Esto es muy sencillo. Acá ya sabemos aquí todo esto. Vamos a utilizar de ejemplo. Es más, vamos a utilizar de ejemplo esa otra matriz. Ok. Este lo único es que aquí y aquí. ¿Okay? Ah, y este se fue por acá. Se fue mucho y ahí está. Ok. Y este for, claro, le faltó un modelo, uno de anidamiento. Entonces, ¿qué hacemos por acá? Lo primero que tenemos que hacer es recorrer el arreglo normal, como si fuera un arreglo en una dimensión, con los índices, con el índice J, ¿no? Cada uno de los elementos. Pero ya cuando estoy posicionado, por ejemplo, aquí, en el índice 0, me tengo que meter a ese arreglo otra vez. O sea, me meto a ese arreglo, pero ahora ya no es el len de mi matriz, sino es el len de lo que está en esa posición, ¿verdad? Y aquí, dentro, ahora sí, ya puedo ir recorriendo el 1, el 2 y el 3, que sería básicamente un doble paréntesis cuadrado. El primero me indica la fila en la que estoy posicionado y el segundo me indica la columna en la que estoy posicionado. ¿Ok? Vean acá. En este caso, bueno, me lo imprimió todo para un lado, pero vamos a hacerlo así. ¿Ok? Y aquí vamos a hacer un cambio de línea. O sea, cuando termina de recorrer una fila, que imprima, bueno, termina de recorrer la columna, que imprima el cambio de línea para pasarse. Y ahora veámoslo aquí. Ven, lo primero que hace acá, en este, es posicionarse en la posición 0, ¿verdad? Cuando I vale 0, se va a posicionar en ese espacio y va a ir recorriendo de la posición 0, la posición 0, 1, 2, bueno, 0, 1, 2 en este caso porque es una matriz de 3x4, ¿ok? Vamos a dejarla que sea de 3x3, quitándole un espacio de más, ¿ok? Y lo vemos aquí. Bueno, si queremos verlo por acá, entonces sería algo así como posición y lo voy a poner así, posición
dejemos eso ahí para hacer aquí la construcción de esta cosa. Más CTR. Y más. Aquí estoy concatenando nada más para no usar las comas. Cuando es en un input. O siempre, cuando usted quiera, la verdad es que eso no hay ningún problema. Es cuestión de que ustedes. En el print, en el input no se puede. Ok. Veamos esto. Vean. La posición 0. Primero, y vale 0, ¿verdad? Entonces, en la posición 0,0 hay un 1. En la posición fila 0, columna 1, hay un 2. Entonces podemos poner acá. Fila, columna. Vámonos aquí. Fila, fila y columna, para que les quede más claro. Ah, ahora sí, ¿ven? Fila 0, columna 1, hay un... Y ahora sí. Fila 0, columna 0, hay un 1. Fila 0, columna 1, hay un 2. Fila 0, columna 2, hay un 3. Nos cambiamos de fila. Fila 0, fila 1, o sea, ya en este momento termina de ejecutarse este ciclo. Pasa el cambio de línea y viene aquí. Fila 0, fila 1, columna 0. O sea, fila 1, columna 0. Fila 1, columna 2. Columna 1 y fila 1, columna 2. ¿Ok? Y así podría meterle más columnas. Es importante cuando hacemos esto de una matriz como un arreglo de arreglos, es que cada uno de los arreglos en cada una de las posiciones tenga el mismo tamaño. Porque si no, nos queda un mamarracho ahí de matriz que realmente no es una matriz, ¿verdad? Y eso lo permite Python. Pero entonces seamos ordenados en este caso, ¿verdad? Seamos ordenados. ¿Por qué? Porque Python permite cosas como esta. ¿Verdad? Si tenemos tamaños diferentes. Y esto para nada es una matriz. Esto es un arreglo de arreglos, pero no cuadradito, no bonito, no este... No como Dios manda, sino hecho ahí un desastre. ¿Que sirven para algo? Pues sí, lo único es que hay que tener mucho cuidado. ¿Ok? Y como ven, en este caso, para las filas utilizo la dimensión del arreglo, ¿verdad? ¿Cuántos elementos tiene mi arreglo? Y para cada fila, la dimensión, o para cada columna, mejor dicho, la dimensión de cada arreglo acá. Entonces, por ejemplo, si aquí metemos un valor, metamos aquí el 0, metamos aquí, qué sé yo, metamos aquí un 8 y metamos aquí un 1. Claro, aquí. ¿Ok? Venga, ahora tengo, voy, una matriz de 3 filas. O sea, no metí un elemento más en las filas, pero sí le metí una columna más a cada fila. Ajá. Sobre for. El for permite letras, permite palabras, ¿verdad? Entonces, for i. Ese i. Ese i, y lo voy a colgar a usted ahí en esta bandera, es el nombre de la variable que usted quiera. Por eso, pero permite que yo le ponga un nombre, o sea, puede ser varias letras. O sea, usted puede hacer esto. Ahora, la primera puede ir en mayúscula. Me parece que había leído que la primera no puede ir en mayúscula. No, por buenas prácticas. Sí puede, pero no, porque lo guindo. ¿Ok? Los nombres de las variables, así como de las funciones, por convención de buenas prácticas, tienen que empezar con minúscula. ¿Ok? Ok. Perfecto. Entonces, ¿les queda claro de qué se trata una matriz o qué es una matriz? Ok. Vamos a ver si es cierto. Vamos a usar... Vamos a hacer aquí el import... de random para usar un poquito de lo que ya habíamos hecho. Ok, me voy a traer por acá el ejemplo que habíamos hecho. O sea, me voy a traer estas dos funciones para que vean lo que es reutilizar código.
¿Ok? ¿Qué hacía esta función? Crear un arreglo de tamaño n con ceros. Bueno, con valores aleatorios, y este lo hace con ceros. ¿Les parece si hacemos una función que haga una matriz de tamaño n por m rellena con ceros? O de tamaño filas y columnas rellena con ceros y con valores aleatorios. ¿Ok? Vamos a ver. Vamos a hacerlo aquí. ¿Ok? Vamos aquí a hacer un print aquí bien, bien loco para que quede, afuera esto. Ok, vamos aquí. Un montón ahí. Simplemente para que este. No sé. Ok, entonces vamos a hacer una matriz de F filas por C columnas. ¿Está bien? Entonces vamos a pedir por acá. Y aquí le decimos. Le decimos aquí número de filas para la matriz. Los puntos, y aquí vamos a ingresar esa información, y aquí le vamos a decir número de columnas para la matriz. Ok, número de columnas. Ahora bien, usando el concepto de que una matriz es un arreglo de arreglos, entonces voy a crear acá, voy a usar este o este, cualquiera de los dos, como una función auxiliar. ¿Dentro de qué? Bueno, la voy a hacer aquí. Def, voy a ponerle aquí crear matriz. La voy a hacer primero de números aleatorios. Crear matriz aleatorias. ¿Ok? ¿Y qué va a recibir? Va a recibir la cantidad de filas, coma, columnas. ¿Ok? Recordemos que la matriz no es más que un arreglo de arreglos, pero para que nos quede clarito, digamos que la matriz es un arreglo, y aquí le vamos a decir retorne la matriz. Ok. Ay, sí, perdón, es que estoy con otro lenguaje. Que los lunes y jueves me hace un colocho. En la mañana doy programación en otra cosa, entonces. Sí, programación 2 de carrera. A la carrera. Okay. Entonces, aquí lo que voy a hacer es lo siguiente. Si una matriz es un arreglo de arreglos, entonces voy a crear aquí un ciclo for i, y lo voy a hacer que vaya en un rango que va de 0 hasta, ¿dónde creen ustedes? Hasta la cantidad de filas, correcto. Ok. Y aquí voy a decir matriz.append. ¿Y aquí qué voy a meter? ¿Qué debería meter aquí? Un arreglo. Tengo que meter ahí un arreglo, porque cada elemento en cada fila va a tener un arreglo. ¿Y cómo meto un arreglo ahí? Mando a llamar a la función que me crea un arreglo. ¿Y este arreglo de cuánto tiene que ser? ¿De cuántos espacios? ¿Para qué estoy recibiendo las filas y las columnas? Estoy haciendo primero un arreglo para las filas. Y para cada fila hay un arreglo de cuánto, ¿de cuánto tamaño? De columnas tamaño, ¿verdad? O de C tamaño, de columnas tamaño. Entonces, le mandamos aquí la cantidad de columnas. ¿Y cómo programé este? Ya sabemos que este funciona a mil maravillas, porque esto crea un arreglo, y aquí crea el arreglo y lo mete acá. Entonces aquí vamos a crear algo que diga como mi matriz igual, y le ponemos crear matriz con valores aleatorios, y que le vamos a enviar por aquí de parámetro los valores de las filas y las columnas que caché. Ok, y acá voy a copiar este, voy a copiar esta. Aquí le cae encima mi matriz, pongámosle
mi matriz aleatoria, pongámosle así, o al. Y aquí lo que vamos a hacer es recorrer esta matriz, y esto está bien porque nos va a quedar el mismo espacio, ¿verdad? Y aquí crea matriz aleatoria, ¿ok? Y ven, esto lo que hace es crear un arreglo, y por cada append mete otro arreglo en ese espacio, haciendo la sensación de un arreglo de arreglos. Pues veámoslo por acá. Número de filas, pongámosle 6. Número de columnas, pongámosle 3. Y se pudrió la momia. Vamos a ver por acá qué pasó. Dice, fuera de rango. Es que aquí sí tiene toda la razón. Aquí era matriz aleatoria. Va de nuevo. 6 y 3. Y ahí está. Bueno, es que esto quedó como medio chancho. Pero bien. Aquí está. Vámonos aquí. Un prendillo. Ok. Una matriz de 6 por 3. Y ahí está. ¿Ven? Me hizo 6 veces esto. Y cada vez que mandó a llamar esta función, o sea, las 6 veces que mandó a llamar a la función, creó un arreglo de tamaño 3, haciendo la matriz como tal. ¿Ok? Hay una manera de imprimir esa matriz de una manera más cool. Yo había programado ese ejemplo. Voy a ponérselos por acá. Este. Vamos a ver qué función más cachetona y más bonita. Vamos a ponerla aquí de última, esa función. Recuerden que las funciones van antes del bloque principal, ¿verdad? Esta funcioncilla va a servir para recorrer e imprimir una matriz. Va a recibir como parámetro una matriz, o sea, un arreglo de arreglos, y lo que va a hacer es básicamente imprimirla, pero con un formato más bonito. Vean acá. Voy a mandarla a llamar con este. Se llama recorrer e imprimir matriz. Recorrer e imprimir matriz. Y este le mandamos mi matriz. Mi matriz aleatoria. Es lo que quería enviar. Ok, vamos a ver qué hace esto. Vamos a hacer una matriz. En este caso la puedo hacer más grande, de 10 por 10. Y vean qué cachetona me la imprimió. Vean qué cosa más bonita. ¿Ok? Y ya para ir terminando, vemos qué hace esta función. Esta función, esta, básicamente lo que hace es ir imprimiendo la matriz, pero creando un string por cada línea. Vean acá. Bueno, primero imprime un espacio en blanco para que, por vara. Si no quiere, no lo hace. Y aquí igual. Recorre desde 0 hasta la cantidad de filas que tiene mi matriz, ¿verdad? La cantidad de filas como tal. Aquí hay una variable que es un string que le llamamos fila y lo inicializamos en nada, en un espacio vacío. Aquí vamos creando, o aquí vamos recorriendo la matriz para cada posición, cada columna, ¿verdad? Tal cual hicimos acá. Y acá tenemos una variable que se llama espacios, que es un string, ¿ok? Esta variable string lo que hace es básicamente multiplicar, para que ven que todos quedaron como bien tabuladitos. Esto lo que hace es tomar este carácter, multiplicarlo. Otra cosa importante que también vamos a ver, no hay problema, es que los operadores, por ejemplo, el de multiplicación, también interactúa sobre strings. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir palabra por 5, entonces me va a tener 5 veces la palabra, o sea, me multiplica 5 veces la palabra, o me la
me la expande 5 veces. Entonces lo que voy a decir por acá en este caso es este espacio por 5 menos la longitud que tenga o la cantidad de dígitos que tenga cada uno de los valores, o sea, el valor que está acá. ¿Ok? ¿Esto para qué es? Para que siempre utilice 5 espacios para almacenar el número, ya sea que ocupe 1, que ocupe 2 o que ocupe 3. Ya, si son números muy grandes, pues tengo que subir este, ¿verdad? Porque si no, no me va a alcanzar. Y aquí lo que hacemos es ir concatenando, porque voy construyendo la fila por cada uno. Concateno la fila, lo que tiene fila, que es, primero empieza con nada, más la cantidad de espacios en blanco, ya sea 0, 1, 2, 3 o 4, o 5 espacios en blanco, los que sean, bueno, 0, 1, 2, 3 o 4, más lo que tiene la variable, o sea, lo que tiene el espacio de la matriz, pero como string, ¿verdad? Para poderlo concatenar, porque eso es concatenación. Termina, y cada vez que termina de procesar una fila, imprime el string, o sea, imprime esto, imprime esto, imprime esto. Es para que lo deje así. Entonces esta función les puede ayudar bastante. Por ejemplo, si yo quisiese acá decir, bueno, ya no voy a crear arreglos aleatorios del 0 al 99, del 0 al 999. Entonces, si yo tiro acá, tiramos por ejemplo una matriz de 10 por 10, ¿ven? Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 espacios. 1, 2, 3, 4, 5 espacios. ¿Ven? De todo que de esa manera todos me van a quedar ahí como medio juntitos, ¿verdad? Todos bien ordenaditos. ¿Ok? Pero, si por ejemplo, qué sé yo, voy a hacer más números. ¿Cómo es que va almacenando cada fila? Lo que va haciendo es concatenándola. Ahí ya me quedó un pegoste de los 11.000 diablos. Entonces por acá, lo que hacemos es subir la cantidad de espacios. Por ejemplo, 7. Vamos a ver, una matriz de 10 por 10. Ve, ahora sí, 7 espacios tiene cada uno. Eso es básicamente como para ir ordenándolo. ¿Y cómo lo va construyendo? Bueno, dejémoslo así como está, con 5, y pongámosle aquí de 0 a 999, para que sean, bueno, a 99, vamos así. O de 0 a 100, para que haya algunos con 3 dígitos y otros con 2. ¿Ok? Entonces, lo que va a hacer esto, una matriz de 10 por 10 otra vez. ¿Ok? Lo que hace aquí es, en lugar, aquí adentro, chao, en lugar de imprimir directamente lo que tiene la matriz acá, lo que hacemos es pegarla o concatenarla a una fila. Entonces ya lo que va haciendo esto es, la primera vez, esta sería la posición 0,0. Esta sería la 0,1, la 0,2, la 0,3 y así hasta la 0,9. Ya una vez que creó todo esto, utilizando la cantidad de espacios para cada uno, por eso es que yo saco el len de acá, este vale 2, entonces sería un total de, ¿cuántos espacios en blanco? 5 menos 2, 3, por espacios en blanco, 3 espacios en blanco. Una, bueno, es que no se ve bien, pero sería 1, 2, 3 espacios en blanco, más estos 2, 5 en total, que ese es el 5 que tengo acá. Y así lo hacemos con todos y cada uno de los espacios de la fila. Cuando termina de procesar esto, ¿verdad? Imprime la fila, se devuelve, la resetea, para que no quede, porque si no se va haciendo un string enorme, y hace el mismo proceso para cada una de las filas. Cada vez que pasa de i, cada vez que cambia el valor de i, de i vale 0, 1, 2, 3, 4, hasta 9. ¿Ok? Bueno, chicos, ¿qué tal? ¿Entendible? Sí. Ok. Mañana le llega la tarde. Esa es la actitud. ¿Ok? Entonces, vean. Les voy a guardar de igual manera esta función, ¿verdad? Y ahí están para que las usen. O sea, yo no es que las programo porque, o sea, porque esté muy chiva, sino que se las programo y se las pongo aquí, ¿verdad? Y se las pongo aquí
para que ustedes lo bajen y lo reutilicen. ¿Ok? Para que ustedes lo bajen y lo puedan reutilizar. ¿Ok? Chicos, ¿cómo se llama? Este jueves vamos a hacer este laboratorio. ¿Verdad? Vamos a aprender a calcular el centro de gravedad o el centroide de figuras geométricas. Dado de ¿cómo se llama? De figuras cerradas, básicamente. ¿Ok? Hay que hacerlas con for. Por ejemplo, este caso, aquí se lo digo, vea, es un for i que va de 0 a n menos 1. ¿Ok? Aquí literalmente es un for. For i en un rango que va de 0 a n, en este caso, porque es n menos 1, entonces sería n. Y aquí por dentro sería todo este asunto. Esto se los voy a enviar hoy para que lo empiecen a analizar, que lo van a hacer para el laboratorio. ¿Ok? Menos este grafiquito no quiero que lo hagan, no hay ningún problema. Pero lo podrían hacer con Matplotlib. Les explico en el laboratorio cómo lo hacen. ¿Cómo? Es una librería para hacer gráficas. Ah, Python hace eso también. Python hace todo lo que usted quiera. Python hace. Si usted quiere, un toquecito, voy a dejarlo hasta aquí ahorita.